se me planteó la opción de jugar, hablando con Pau y con algún otro compañero del equipo. La verdad es que, a ver, no juego mucho durante el año, pero bueno, la verdad es que, yo qué sé, considero que no se me da del todo mal. Y bueno, pues cuando me lo dijeron no dudé en apuntarme, en comunicárselo al club. Es verdad que bueno, el primer partido fue bien, el segundo un poco peor, pero bueno, creo que lo importante fue el buen rato que pasamos, la cantidad de dinero que se recaudó para combatir el coronavirus y bueno, la verdad es que fue un fin de semana que se pudo hacer más entretenido. De la mejor forma posible, intentando hacer los días lo más rápidos posibles, porque al final son días que no estamos acostumbrados a vivir en soledad y sin poder salir a la calle. Pero bueno, intentando hacer cosas que no hago de normal, como puede ser jugar a la Play o estar con el ordenador, ver series, que no suelo tener tiempo entre semana. Y bueno, como tú dices, son tiempos difíciles, pero toca afrontarlos de la mejor manera. La verdad es que el club nos ha puesto muchas facilidades para poder hacer deporte en casa. Para los que tenemos un piso más pequeñito, no disponíamos de material, nos han facilitado, como veis aquí detrás, una bici, todo el material que no teníamos. Y bueno, pues según el día, hay días que intento hacer por la mañana y por la tarde, otros días que hago solo por la tarde, según cómo me voy encontrando. El preparador físico José nos manda la rutina para hacer el día después, digamos, nos lo manda por la noche. Y bueno, pues intentar con lo que tenemos hacerlo lo mejor posible, porque al final es una época en la que no podemos salir a la calle, no podemos hacer deporte como estamos acostumbrados, y creo que es importante no perder ese ritmo y ese estado de forma, porque no sabemos a dónde va a parar esto. Y bueno, esperemos y deseamos que se continúe todo y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Estudio economía en la universidad de Francia, y bueno, pues ahora tengo más tiempo, tengo más horas para dedicarle, y también saco un rato cada día para ponerme delante del ordenador y hacer trabajos. Al estar aquí solos, pues intentamos apoyarnos en la familia, en los amigos, estar en continuo contacto con ellos por la Play, por el móvil, por donde sea. Y bueno, es verdad que es complicado llevar una rutina diaria, porque el día me propuse la semana pasada empezar hoy alguna, así que todavía estoy entre unas cuantas, pero me acabé. La última que acabé fue la de Vivir sin permiso, la que echaron por la tele, que acabó hace poco, y la verdad es que estuvo bastante entretenida, estuvo bien. Así que ahora tendré que preguntar y averiguar a ver a cuál puedo engancharme. Me gustó mucho Prison Break, luego La Casa de Papel, y la del Príncipe diría yo que es una que me enganchó mucho porque fue de las primeras que vi. La verdad es que de las que he visto me han gustado todas, porque al final soy de los típicos que si una serie no me engancha no tengo problemas en dejarla por la mitad y quedarme, porque necesito eso, que me enganche cada capítulo, tener ganas de ver el siguiente. Y si no, lo dicho, no tengo problema en parar una serie al tercer capítulo si veo que no me está entreteniendo. Estamos todos en un momento de incertidumbre de cómo irá todo, ya no solo el fútbol, sino el país, la economía. Creo que hay cosas en el aire que son muy importantes para el porvenir de todas las personas, pero creo que ahora toca ser más responsables que nunca, toca estar lo más unidos posibles, porque vienen momentos difíciles, y creo que hemos demostrado que todos como personas y todos unidos se puede sacar todo adelante. Darle un saludo a toda la afición globeta y en general a todo el país, que estamos viviendo momentos difíciles, pero bueno, estoy convencido que, como hemos demostrado otras veces, esto saldrá adelante y pronto podremos volver a la normalidad. Un fuerte abrazo.